buenos días. Bueno, llegamos aquí llenos de energía, como cada día, y más si descansamos este fin de semana, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un invitado muy, muy especial que hace cosas maravillosas, tiene manos mágicas, porque aquí todos tenemos manos mágicas. Bienvenido, don José Luis. Buenos días, Anabel. Gracias. Bueno, y allá para nuestros televidentes, ¿quién es don José Luis? ¿Qué hace don José Luis? Cuéntenos un poquito de su vida, de qué es lo que se dedica, qué es lo con lo que nos va a sorprender el día de hoy. Bueno, a lo que me dedico y lo que me motiva son los pesebres. Soy pesebrista y he venido a traer una pequeña muestra de esta carpita que vemos ahí como un complemento ideal para las personas amigas de los pesebres. Entonces, tenemos un paso a paso muy interesante para que aprendan a hacer esa carpita y puedan decorar su pesebre, que ya se está acercando las épocas de Navidad y esto. Claro, y tenemos que hacerlo con tiempo. ¿Por qué? Porque muchas personas, nosotros vamos a tomar clases allí y entonces los vamos a vender. Y si tenemos los mostrarios a tiempo, podemos hacer el plan Separe, que ustedes están haciendo en casita, ofrecen y van armando. Y cuando ya llega la temporada de Navidad, ya la gente tiene paga y uno entrega sus productos. ¿No es así? Sí, señora, claro, bueno, que sí. Pero además de que nos va a enseñar a hacer, cuéntenos, usted dicta clases, porque la gente dirá, ¿él dicta clases? ¿Dónde dicta clases? Cuéntenos. Sí, claro que sí, dictamos talleres, seminarios de bajo costo, seminarios ya de talleres más avanzados. Para todas las personas que quieran aprender, al transcurso del programa vamos a dar nuestros datos, cómo nos consiguen en nuestro teléfono, el WhatsApp, el Facebook, etcétera. Bueno, pues mira que yo me voy a matricular. Voy a ir a tomar las clases allí, así que queridas amigas, vámonos a hacer un grupito bien bonito y vamos a tomar clases allí para aprender a hacer nuestros pesebres y belenes, que son lo que él nos va a enseñar hoy, unos pasos. Bueno, cuéntenos un poquito. Bueno, vamos a hacer esta carpita que vemos ahí. Esta es una carpita para cuando hacemos un pesebre ya un poquito más elaborado, un poquito más grande, y tenemos algunos espacios que necesitamos decorar y acondicionar. Entonces, esta carpita tipo hebreo nos ayuda a decorar nuestro pesebre. Es una carpita que viene con luces LED. Entonces, la iluminación es muy bonita y nos ayuda a dar un ambiente ideal cuando en las horas de la tarde o en las horas de la noche prendamos nuestros pesebres. Las luces LED son ideales para esta clase de decoración. Entonces, pesebres personalizados, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, vamos a atender una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Doña Betty. ¿Cómo ¿Sí? me le va? Doña Betty, ¿cómo amaneció usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, mira que hoy tenemos un invitado muy especial, doña Betty. ¿Usted sí, qué señora, le gusta la manualidad? Que está muy bonito. ¿Cierto? Sí. Y vamos a aprender un paso a paso. Estoy pendiente para aprender a hacer portal. Vale, doña Betty. Y ya sabes, vio, él dicta clases. Sí. Lo puede ubicar, ahorita le doy los datos donde lo puede ubicar, ¿oye, doña Betty? Cuéntenos, doña Betty. Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta no, para doña Betty? Ah, bueno. Todo muy bien. Bueno, doña Betty. Sí, señora, que muchas saludos allá al señor tallerista y que ahí estamos pendientes paso, de lo paso. Que él está enseñando y explicando. Vale, listo, doña Betty. Me agrada muchísimo oírla, como siempre, nuestra seguidora número uno. ¿Sí sabía? Ah, no, sabía. Bienvenida, muchas gracias por su... Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, doña Anabel. Bueno, que Dios me la bendiga y que tengan un bonito día. Gracias, bueno, igualmente, doña Betty. Bueno. Bueno, nuestra carpa, la base es en MDF, ya conocen todas las personas que trabajamos en esto. El MDF es un material muy especial, muy fácil de trabajar, muy sencillo, se consigue en todas las partes, muy fácil de cortar. Entonces vamos a partir de dos rectángulos, uno más grande, uno más pequeño. Yo tengo las medidas exactas para que quienes quieran tener las medidas más exactas, no sé si la cámara alcance a tomar, dejémoslo acá. A tomar las medidas. Sí, aquí están las medidas correspondientes. De todos modos, a través del WhatsApp o a través de los medios virtuales podemos comunicarnos para dar las medidas exactas. Cuéntenos, ¿cuál es su WhatsApp? Mi número telefónico es 311-29-109-19. A WhatsAppiar. Sí, señora. Entonces, a través del WhatsApp me pueden preguntar, profe, deme las medidas y con mucho gusto les doy las medidas. Como ustedes pueden ver, inicialmente tenemos algunos roticos que hemos hecho para poder acondicionar las bases de nuestra carpa. O sea, donde van puestas las carpitas, que son... Sí. Tratamos de que sean lo más parecidas posibles a lo que es una carpa
hecha en, por allá en el desierto. Entonces, esas carpas las hacen con cueros de reses. Entonces, lo que necesitamos hacer es, a través de una tela, que la podamos encolar y que nos dé la sensación de que es una carpa de cuero. Sí. Entonces, ya como pueden ver, esto tiene 5 huequitos para unos palitos de un calibre específico. El calibre de los palitos más grandes, más gruesitos, es un calibre de, ya les doy exactamente el calibre de la broca que nos puede hacer el huequito. La broca es de 5.16 de pulgada. Entonces, con esta broquita hacemos los huequitos más grandecitos, y con una broca más pequeña, que es de 1/4 de pulgada, hacemos los otros huequitos. Yo traje mi taladrito y vamos a hacer una pequeña muestra de cómo hacer estos huequitos. Entonces, con un taladro que todos, creo que todos tenemos en nuestra casa la posibilidad o el acceso a un taladro, o si no lo tenemos, tenemos un amigo, un vecino, un familiar, o en últimas vamos al taller del carpintero y le solicitamos que nos abra, sencillamente son unos huequitos. Entonces, Señora Anabel, muy buenos días. Señora Anabel, ¿qué pasó con el Facebook Live? Porque yo no la puedo ver por ningún canal, tengo codificador. No sé, Facebook Live, no sé, ya miro a ver qué pasó con el Facebook Live. Nuestro WhatsApp 310-8698-323, nos puede hacer las preguntas que su merced quiera acá, cualquier duda que tenga. Yo sé que hay muchos allí esperando de pronto en vivo el programa, pero ya nos vamos a conectar para los que no están pudiéndonos ver, porque hay canales que no le salen a ciertas personas. Ah, bueno, esperemos que nos puedan ver en muchas partes. Sí, ¿no? Facebook Live nos siguen muchísimo, y por YouTube, la página, allí nos siguen muchísimo. Bueno, entonces hablamos del taladrito, acondicionamos nuestra broca. Los huecos más pequeñitos tienen que ir con una inclinación, porque las bases de la carpa, estas basecitas, tienen que ir con una inclinación. Los otros huecos sí son completamente verticales. Entonces, para... Pero mira la inclinación que llevan, véalos allá. Aquí pueden ver la inclinación. Sí. Perfecto. Eso es lo que él nos está explicando. Mírenlos de acá, un poquito más exacto. Ok. Perfecto, míralos. Eso es lo que él nos habla de la inclinación, para que parezca más real, ¿no? Y entonces, en el momento, para poder abrir esa clase de huecos, tenemos que inclinar nuestro taladro más o menos a unos 45 grados y proceder a abrir el huequito. Aquí lo vamos a abrir. Ya tenemos, qué pena con el ruido que produce el taladro, pero, no, pero entonces aquí ya tenemos abiertos nuestros huecos inclinados, que son los de la broca más pequeña, que habíamos dicho que correspondía a 1/4 de pulgada. Vamos a una parte donde vendan molduras y compramos unos palitos que se llaman moldura de bolillo. Entonces compramos una más pequeña y una más grande. Bueno, por aquí nos escribió la señora, mensaje de texto. Soy Rosa de José Acevedo, Florida Blanca. ¿Qué día inician las clases? Bueno, en el momentico, cualquier información, tan pronto termine el programa, nos regalan una llamadita o nos comunicamos a través del WhatsApp y nos podemos poner de acuerdo para todas aquellas cosas de quienes quieran aprender, ¿listo? Bueno, mil gracias, Dios la bendiga, saludos al tallerista y saludos de mi hija. Bueno, entonces ahí tenemos, vámonos. Siguiente mensaje, don José, vecino, como siempre, él está muy pendiente. Saludos, don José, un abrazo muy fuerte, que son nuestros seguidores. También tenemos a la señora Luz, señora Luz del Pajo, ya sé quién es, Matica. Un saludo muy especial de parte de todos allí. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya nos vamos con Martica, nos vamos con la siguiente persona. James Flair nos manda saludos, vean, nos están escribiendo de Estados Unidos, siempre está muy bien. Eres una mujer maravillosa, saludos a tu compañero, ay, Charlos.
Un abracito. Quiere decir, uy, que no me la va a pescar. Un abracito para James. Entonces seguimos nosotros ahí. Ya les leí los mensajes por acá. Bueno, ok. Entonces, para continuar aquí con nuestro paso a paso, el siguiente paso es acondicionar las basecitas o los parales. Tenemos 5 parales del bolillo más grueso. Entonces, de los 5 parales, uno debe ser 1 centímetro más alto que los otros 4. Entonces, el que es más alto debe tener 21 centímetros y los otros 4 deben tener 20 centímetros. Felicitaciones, señora Anabel, la acabamos de empezar a ver. Un abrazo muy fuerte al tallerista, pero no sabemos quién es. Bueno, él es don José Luis Acedo Rodríguez, él es especialista en portales y belenes. Entonces, un saludo muy especial para don José Luis. Entonces, ahí lo tenemos. No sabía cómo se llamaba porque apenas empezaron a ver. Gracias por el saludo, sí, muy amables. Es que me estaban escribiendo mensajes de texto porque no nos están entrando los WhatsApp, entonces escriben por texto, pero ya activé mis datos acá porque no sé qué está pasando. Ya empezaron, listo. Ok, entonces vamos acondicionando nuestros parales, los parales de nuestra basecita. Para poderlos acondicionar hay que tener en cuenta que la medida del bolillo debe ser un poquito más grande que el hueco, porque si es exactamente la medida del hueco, probablemente cuando nos seque el colbón no nos va a acondicionar de la manera correcta. Entonces compramos un bolillito un poquito más grande, le raspamos o le disminuimos el diámetro para poder acondicionarlo al huequito que hemos hecho. ¿Cómo lo acondicionamos? Pues aplicamos suficiente colbón. Ese es el pegante más indicado cuando se trata de pegar madera o de pegar MDF. Debemos buscar un colbón de buena calidad. En el mercado conseguimos algunos colbones. No nos dejemos llevar por el precio más económico. En estos casos debemos buscar un colbón madera de calidad para que las uniones, para que los pegues de nuestro proyecto nos queden lo suficientemente fuertes. Bueno, yo por aquí tengo mensajes, nos vamos. Muy buenos días, señora Anabel, la felicito por ese programa. Mi nombre es Lady Paola del barrio 12 de octubre. Que la pasen, bueno, que pasen un buen día. Tenemos a don Felipe Muñoz. Saludos, señora Anabel. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos por acá con doña Gladys. Doña Gladys dice, un saludo, mi reinita. Yo todas las mañanas estoy pendiente, viendo su programa. No me lo pierdo nunca. Pero después me veo la repetición de 3 a 4 de la tarde. ¿Qué pasó el fin de semana? Dice acá. ¿Qué pasó? No lo sé. Creo que es que el fin de semana, no tengo el horario exacto de las repeticiones de los programas el fin de semana, pero claro que vamos a estar muy pendientes. Doña Gladys es una seguidora número 1. Ella es una señora que vende muchísimo material aquí en Bucaramanga. La parte que maneja productos ya les estaré comentando. Es divina. Igual su hija es una trabajadora, una berraquita, como dicen aquí en Santander. Genial. Entonces, doña Gladys Lineros, un abrazo muy especial allí que nos está viendo. Bueno, seguimos por acá. Bueno, antes. Bueno, entonces estábamos en que estamos pegando nuestros paralitos. Utilizando un buen colbón. Un buen colbón, sí, importantísimo. Para que no se nos caiga, ¿no? Importantísimo, un buen colbón. Otra cosa importante es que nuestros parales deben llevar un rayadito para que en el momento en que le apliquemos el envejecido, nos dé la sensación de que es una maderita que está corroída por el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es tan pronto cortamos la medida de nuestros parales con una especie de segueta, un pedacito de segueta, lo que vamos a hacer es rayarlos, hacerles un rayado con algo de fuerza para que... Mientras se raya eso, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Bueno, por ahí tenemos una llamada. Buenos días. Creo que tenemos por ahí un pequeño inconveniente. Bueno, tenemos a la señora Mari. Que Dios me los bendiga. Un saludo muy especial de la carrera 23-7.
Esta no sé. Marlene de Venezuela dice, un saludo muy especial, un saludo de los niños. Bueno, ellos son, que yo estuve allí en Barinas dictando un seminario hace un año. Un saludo de los niños. Gracias, Marlene. Un abracito. Un abrazo para todos nuestros chiquitos allí. Bueno, continuando, entonces habíamos hablado de que unos parales verticales y unos parales inclinados. Los parales inclinados deben tener una medida mayor que es de 18 centímetros. Entonces hemos hablado hasta ahora de paral de 21 centímetros, de 20 centímetros y de 18 centímetros. Perdón, por ahí yo a veces no les contesto porque es que quiero dejarlo hablar a él. O sea, me demoro un poquito para que él vaya explicándonos para no perdernos ni un solo detalle. Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel, ¿cómo está? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Aura María. Hola, preciosa, cuéntanos. Eso, doña Anabel, quería saludar a José Luis, creo que es un tallerista ahorita nuevo que está acá. Sí, señor. Bienvenido al canal. Qué cosas lindas trae. Y quisiera saber pues ahí dice que WhatsApp, pero yo acabé de llegar, entonces no tengo teléfono o algo, no sé qué. Ya se lo repito, tranquila, ya repetimos el WhatsApp y damos los datos donde nos puede conseguir en el Facebook, ¿listo? Bueno, y saludarlo y decirle que bienvenido y que tan lindo que trae eso. Y a usted, doña Anabel, muchísimas gracias y muy buen día para todo el equipo de trabajo. Gracias. Muchas gracias, igualmente un abracito muy fuerte por allí. Bueno, vamos a repetir el teléfono de don José Luis y voy a hablar despacito porque ayer tuve varias personas en el taller visitándome. Señora Anabel, por favor, hable más despacito, que es que yo estoy enferma la mano y no puedo escribir tan rápido. Vamos, despacito, ¿eh? Entonces, 311-29-109-19. Es el WhatsApp de don José Luis Acevedo Rodríguez. Don José Luis, usted ya tiene mucho tiempo aquí en el comercio, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente no lo conocía. Sí, lo que pasa es que pues aunque vivimos en una ciudad pequeña, pero no nos conocemos todos y qué bueno que nos podamos conocer. Sí, muy bueno traer todas estas manualidades tan hermosas aquí. Bueno, ¿cómo pueden conseguir a don José Luis en el Facebook? ¿Lo pueden conseguir? Por favor, ¿me repite el Facebook? Ah, en el Facebook me consiguen como Belénes College, que es la palabra en inglés de colegio. Belénes Colleje, me consiguen en un grupo en el Facebook. Las personas que estén interesadas me mandan invitación y empezamos a conocernos y a ver cositas muy bonitas que se publican paso a paso de todo relacionado con el mundo de los pesebres, del pesebrismo, de los portales de la Navidad. Dice, señora Anabelén, muy buenos días. Un saludo muy especial para don José. Don José, por favor, no olvide publicar los programas en YouTube, que es por donde nosotros seguimos a la señora Anabel. Por favor, compártalos allí. Claro que con mucho gusto, ¿cierto, José Luis? Vamos claro a que sí, allí. Claro que sí. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, como todos los días, ¿con quién hablamos? Con Gladys Salamanca. Hola, señora Gladys, por aquí estoy hoy anotando porque para no perdernos un solo detalle, todas ustedes, para la rifa de nuestra videofilmadora. Y no olviden nuestra exposición 27 y 28 allí en el taller, donde yo voy a estar atendiéndolas y dando premios muy especiales. Muchas gracias. Por favor, me saluda a José Luis. Espectacular ese proyecto. Me encanta todo lo que venga para el pesebre. Pero no, este está muy bonito porque es algo diferente. ¿Cierto que sí? Muy bonito, sí. Ah, bueno, pues ahí tenemos, doña Gladys. ¿Alguna otra pregunta? Está usted muy elegante, como siempre. Ay, muchas gracias, tan linda ella. Ah, bueno, doña Gladys. Bueno, entonces les deseo feliz día y muchas bendiciones. Gracias. Muchas gracias igualmente para ustedes allí. Un feliz día, un abrazo muy fuerte de buena energía. Gracias. Para este inicio de semana. Gracias, muy amable. Bueno. Saludos a todos y al personal de televisión, a todos. ¡Saludos, chicos! Ya allí les dile saludos. Bueno, continuamos nosotros. Bueno, como habíamos hablado, este pesebre trae luces. Y las luces que le vamos a condicionar a nuestro portal, perdón, utilizamos esta clase de bombillos que se llaman bombillos LED. Los bombillos LED son los bombillos que de moda, los que se usan, son bombillos muy económicos. Y lo más interesante es que los proyectos que iluminamos con bombillos LED se pueden iluminar o se puede suministrar a través de un cargador de celular. Bueno, entonces podemos ver. Tenemos una llamada por aquí en el celular que es que no le salió al canal, entonces ella la llamó acá. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, con Olga Torres, ¿cómo amanece? Muy bien, doña Olga, como todos los días, llena de energía. Doña Olga es una vecina por allí de nosotros, tiene una mascota muy linda, un abrazo para la mascotica. Gracias, para Alejandra María. Bueno, sí, ese pesebre, pues acá lo acabé de prender en compañía del señor José, ¿qué dice José Luis? José Luis, sí. Ese pesebre, sí, ese es como un ranchito, lo que uno llama, muy hermoso, y con las luces para ponerle mucho cuidado. Ay, y Anabela, usted gracias por todo lo que nos enseña y procura buscarnos lo mejor para todos. Ay, muchas gracias, doña Olga. Un saludo a su mamita allí, muchos abracitos que también. Ay, sí, gracias. No se pierde un nuestro abrazote. Programa. Bueno, muchas gracias. Buen día, doña. Que Dios me lo bendiga. Amén. A todos. Amén. Chao. Bueno, pues ahí tenemos. Nosotros a veces yo las atiendo acá porque no les sale la llamada ya en el canal y entonces ellas se desesperan. Bueno, entonces, estamos hablando que los bombillos LED, es la carpita, es una carpita. Esto en realidad, el pesebre es una cosa más grande. Esto es un complemento para un pesebre. Es una carpa que nos va a ayudar a complementar nuestro pesebre, algún sitio que tengamos allá que no tengamos que poner. Entonces, la carpita es un complemento ideal. Entonces, decíamos que las luces, los bombillos LED. ¿Cómo utilizar un bombillo LED? Un bombillo LED. Pero antes de que continúe, cuéntanos, esta carpa la vamos a regalar, ¿no es cierto? Sí, claro, esa carpa se va, Anabel, no sé cómo irá. Voy a tenerla para la rifa el martes, tenemos la exposición 27 y 28. ¿Va a ser en la exposición? Sí. Las personas que participen, exacto, que vayan. Todas las que vayan allí se anotan y entonces después de la exposición, que es el martes 30, creo que es, sí, el martes 30 vamos a rifar videofilmadora, muñeco de Navidad, carpa navideña, muñeco para los niños y un proyecto para unas señoras. Ah, sensacional. Ese día va a ser solo rifas para premiarlas por el mes de la madre. Qué bueno. Entre esas por lo que usted nos regaló, okay, porque esta carpa nos la regaló don José Luis para ustedes, para que la disfruten allí, quien se la gane, ¿cierto? Ok, claro que sí. Bueno, y nosotros. Bueno, entonces podemos ver la clase de bombillos LED. Son unos bombillos pequeñitos, unos bombillos de plástico. ¿Y cómo los vamos a utilizar? No necesitamos ningún conocimiento, ni hacer un curso extra, ni mucho menos. Entonces, los bombillos LED se pueden utilizar de una manera muy sencilla. Este es el bombillo. Tenemos que ir a las partes donde compramos las cosas electrónicas y decir, necesito un bombillo LED blanco, rojo, amarillo, azul, el color que necesitemos. Las indicaciones... ¿cómo se lo pedimos a la persona que nos va a vender? Un bombillo LED de 5 milímetros de diámetro, porque vienen de diferentes diámetros. Entonces, un bombillo LED de 5 milímetros de diámetro, el color que necesitemos. Podemos observar, no sé si la cámara pueda tomar el detalle de que el bombillo LED tiene dos paticas. Aquí quietico los quedamos Tiene dos paticas, una patica más larga y una patica más pequeña. Ahí quietito para que la gente pueda observar. Yo estoy muy pendiente. Eso, perfecto. ¿Sí se alcanza a ver que una pata es más larga que la otra? Entonces, si no se alcanza a ver, el bombillo LED tiene dos patas, una más larga y una más corta. Importantísimo. La pata más larga es el borne positivo, que eso es lo que tenemos que saber para poder conectar el bombillo LED. Entonces, la pata más larga es el borne positivo y al borne positivo le vamos a conectar algo que se llama una resistencia, que es la cosita que tengo en la mano, que parece como un pincho, como una salchicha. Esto es una resistencia. ¿Para qué nos sirve? Para que el bombillo lo podamos prender a través de cualquier cargador de celular. Pero para que pueda prender el bombillo LED o los bombillos LED, porque no es solamente un bombillo, un cargador nos puede prender un conjunto de 4 o 5 bombillos LED. Perdón, por ahí están esperándonos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, doña Anabel. Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Carmen Cecilia Vázquez. Hola, doña Carmen, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, es para felicitarla por el programa, por todos los programas. Yo hace años soy fiel seguidora suya. Ay, tan linda usted. Para felicitarla por todos los programas y que mi Dios la bendiga por todos esos programas que nos enseñan. Amén. ¿Alguna pregunta para don José Luis? Está muy bonito ese programa. ¿Alguna pregunta para don José Luis? No, que es muy bonito y estábamos mirando a ver cómo hacemos este portal. Claro, mira, podemos un día hacer un grupito y tomar una clase grupal, ¿no es cierto, don José Luis? Con mucho gusto. Nos vamos y yo las acompaño allí. Listo,
doña Carmen Cecilia. Bueno, muchas gracias. Un abracito muy fuerte. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de irnos por ahí, perdón, nos saludan de México, don Armando nos desea un feliz día, nos manda una foto, pero aquí se me ha caído la foto, carizos. Bueno, si quieres seguimos y ya. Bueno, entonces determinamos cuál es la patica más larga del bombillo y a la patica más larga le vamos a condicionar nuestra resistencia. ¿Cómo se la condicionamos? Pues sencillamente la vamos a entorchar. Como entorchamos cualquier clase de alambres, los ponemos en B y procedemos a entrecruzarlos uno con el otro. Si quiere, tranquilo, yo espero para que la gente vea cómo está haciendo usted, para que enfoquemos bien las manitos, para que ellos nos vean. Eso. Ahí, tranquilo, se pueden quedar mientras don José Luis nos va explicando. Entonces, ya condicionamos la resistencia a la patica más larga del bombillo y procedemos a entorchar, es decir, a girar uno con otro para que esto nos dé una unión sumamente fuerte y fija para que el bombillito a la hora de conectarlo no nos vaya a presentar problemas. Como nos queda una patica más larga, entonces ¿qué vamos a hacer? Con una pinza o con un cortafrío vamos a cortar el excedente del bombillito, ¿sí? Entonces cortamos lo que nos sobra. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Ana Bel. ¡Ay, tan linda! ¿Cómo está? Muy bien, bendito sea el Señor. ¿Su novio no vino hoy? ¿Su novio no vino hoy? No, mi novio no vino. Sí, eso estaba mirando, que está muy juicioso, por eso es que lo amo tanto. Ay, sí, tan lindo. Bueno, cuéntenos para el público su nombre, cómo es, para que ellos lo escuchen. Bueno, yo para darle gracias y felicitarla porque día por día usted se acuerda más de todas nosotras. Ay, claro que sí. Para felicitar a don Luis y darle gracias a Dios que le ha dado unas manitas llenas de talento para enseñar a la gente. Le pido de todo corazón que hay que tener paciencia, entendimiento para aquellas personas, pues las manos ya no nos dan como debe ser, pero hay que aprender de todas formas. Sí, no nos damos por rendidos. Así, Anabel, te quiero mucho. Te deseo de todo corazón que mi Dios te la bendiga, que el Señor le dé muchas habilidades y le dé mucha paciencia y ese conocimiento tan hermoso que tú tienes. Ay, tan lindo. Gracias a Dios le ha dado también unas manos muy bellas en las cuales hemos aprendido a través de esas manos a sacar muchos moldes porque... Lo digo por experiencia propia. Ay, tan linda. Bueno, a mi novio que lo sigo amando, que lo quiero mucho, que mi Dios me lo bendiga y me los proteja a todos tres de todo mal y peligro. Amén, igualmente. Muchas gracias, que estés muy bien y en otra ocasión nos vemos. Vale. Yo creo que me habrá guardado mi regalito, ¿no? Porque allá voy a pelear. Ah, 27 y 28, yo allí no puede ir todo el día. A casa, dije. Mire, el 27 y 28 puede ir todo el día. Lo que yo le dije a mi esposo. Ah, bueno, listo. Allí puede irse todo el día, si la invito a almorzar. Si la llamada me sale, si la llamada me sale, esa casa va a ser para mí. ¡Ah! Mira la tapicarona. Don, linda. Don Luis no apoya ya que yo me gane la casa. Vamos a hacerle fuerza a don José Luis. Claro que sí, claro que sí. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Bueno, nosotros continuamos acá. Bueno, entonces continuábamos en que estábamos acondicionando la resistencia al bombillo. Debemos tener algo muy importante cuando trabajamos con cositas de electrónica, que es una pila de estas pilas que utilizan para cámaras, para elementos electrónicos, que son una pila de 3 voltios, se consiguen en cualquier parte, vale 1,000, 2,000 pesos. ¿Para qué? Para asegurarnos que las conexiones que estamos haciendo estén correctas. Las pilas también tienen una polaridad, un positivo y un negativo.
para que las cosas no funcionen en electrónica siempre debemos tratar de que las polaridades sean correctas. Entonces ya dijimos que el bombillito tiene un borne positivo y un borne negativo. Para que nos quede bien conectado y para probar utilizamos la pila. Entonces positivo de la pila con positivo del bombillo y los otros bornes al negativo. Probamos que el bombillito se supone que nos debería prender. Pero aquí nos toca utilizar, siempre sucede que en el momento de hacer las cosas algo nos sucede mal. Entonces, no pasa nada. Pero mientras... utilizamos otro bombillo, eso no hay ningún inconveniente. Aquí tenemos otro bombillo y vamos a hacer la prueba para que el bombillo nos prenda. En el caso de que no nos prenda, puede ser que la pila ya está descargada. Entonces utilizamos un método alternativo que es tener un cargador de celular. ¿Cómo utilizamos el cargador de celular? Cualquier cargador de celular de buena marca, de buena marca. Oiga, yo allí tengo un montón que precisamente voy a sacar todo eso para que la gente cuando vaya se lo lleve, porque son muchísimos cargadores que uno compra y compra y va acumulando de todos los teléfonos. Claro. Mire que esta semana organicé un bolsado así de cargadores. Sí, increíble. Los tenemos allá botados y muchas veces los arrojamos a la basura y lo que estamos haciendo es contaminando el medio ambiente. Y estos cargadorcitos no son muy útiles. Muchas veces se nos dañan porque se rompe aquí el cablecito, pero sencillamente es muy fácil, eso se puede solucionar. Perdón, yo le pido por favor siempre a don José Luis que pare, porque es que esto no nos podemos perder un solo detalle mientras yo contesto la llamada, porque si mientras yo hablo y usted trabajando se pierde el detalle. Muy buenos días. Muy buenos días, Anabel. Sí, ¿con quién hablamos? Con Daisy de Girón. Uy, doña Daisy, ¿cómo está usted el día de hoy? Cuéntenos. Muy bien, gracias a Dios. Y muy bonito el programa, verdaderamente qué cosa tan maravillosa como trabaja el Señor. Hace unas cosas preciosas, que Dios los bendiga a los dos porque tienen manos prodigiosas, ¿oyó? Dale bendiciones. Amén. A Dios, que eso, todo el mundo no tiene ese talento, ese don, ¿oyó? De trabajar en las manos. Ay, muchas gracias, doña Daisy. Muy linda. Y recuerda nuestra exposición 27 y 28 a participar en... En total vamos con 6 rifas. Videofirmadora, tenemos el pesebre, tenemos muñeco navideño, tenemos un proyecto que es todo gratis. Y allí les voy a dar la sorpresa de qué más tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces... Bueno, señora, bueno. Bueno. Mil bendiciones, soy yo. Un abracito, muy bueno, fuerte. Muy bonito su programa. Bueno, gracias. Chao. Gracias, doña Daisy, muy linda usted. Entonces, nosotros continuamos con don José Luis. Ok, vamos a tratar de que nos prenda el bombillo porque pues hicimos el primer intento. Recuerden que a veces hay intentos que no nos funcionan. Bueno, entonces, pero antes de Pero hay que perseverar, o sea, no hay que dejarnos... Perdón, antes de que le ilumine el bombillo, nosotros nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el bombillo iluminado. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Quiero hacerle una invitación muy especial al Mundo Mágico de Anabel en la carrera 31, número 1714, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo España, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado. Y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50, 30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. ¡Ah! Donde le va a mostrar las manchas. Acá en Anabel Conde. Todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos. Veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí. Estos muñecos es un portatoalla. Este tiene un costo de 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% estos pequeños y el 50% los grandes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa. Miren, esto es una muñeca que estoy armando, ya hice las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mírenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapaticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que hacer un cambio de colección completo. Iniciamos mitad de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, acuérdense que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener unos sellos sorpresa, donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, que el 27 sábado y el 28 domingo,
vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina. Acá se le vende la cartulina para que copie sus moldecitos, para que lo lleve y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas. Todas aquellas van a tener descuento. Ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos. Por ejemplo, imagínate este portarretrato, 5,000 pesos. Empecemos por esa parte, así que primero que llegue, pues es quien te lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50%, porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130,000 pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30,000 pesos, imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado repisas, todo lo que tiene que ver con portallaves, portarretratos, cuadros, copas, portada, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos, mejor dicho, muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, por allá, ay, ese rincón está lleno. Mira, por ejemplo, allá ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieres, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico. Un día esto le vamos a pasar. No, hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico. Y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp 310-8698-323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube. Seguirnos, porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora estoy con un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá, atendidas por Ana Bermúdez.